Jesús en la Noche surge como un intento por acrecentar el número de ciudadanos que accedan a los museos. Cada año se incorporan más departamentos, más museos, lo cual establece no solamente el alcance nacional, con un número creciente y diverso de ciudadanos que acceden a esta noche. Estoy muy orgullosa por la cultura que tenemos en Montevideo y esta clase de eventos como esta noche, la Noche del Museo. Es la fiesta de los museos, es la fiesta de mostrar lo que es el acervo, no solamente las artes visuales o el museo histórico, son los museos locales porque se hacen todo el país. Bueno, para mí es una gran oportunidad estar disfrutando esto con tan poca edad, de tener la oportunidad de estar sabiendo de la cultura de nuestro país, ver cosas distintas. Yo aprendí pila de cosas y siempre que vengo aprendo pila de cosas. Es un motivo de encuentro, es algo lúdico, es algo que reúne a gente de todas las generaciones. La actividad me gusta muchísimo, la disfruto bastante. Cada edición viene creciendo, pero incluso había una diversidad por ser nacional, pero además había turistas que descubrían, por ejemplo, el Palacio Taranco y quedaban maravillados. Sí, yo creo que es muy importante porque de alguna forma coloca los museos, la arte, la cultura, con una forma de necesidad de las personas. Desde la edición anterior se incorporó a la experiencia de la Noche de los Museos el acceso a sectores con ciertas capacidades diferentes, por ejemplo, no videntes o discapacitados de movilidad. No solo porque se mejoró la accesibilidad, sino porque había en algunas experiencias, y esto va creciendo año a año, visitas guiadas para personas con escasa visión o no videntes. Me parece fantástico que la ciudad tiene una vida que normalmente no tiene y bueno, y es una oportunidad para acercar los museos a la gente, ¿no? En esta recorrida que vamos haciendo, uno le puede ir contando la historia, las vivencias, de cómo me sentía yo, por ejemplo, cuando visitaba el museo, iba a la escuela, después cómo me sentía cuando visitaba como docente el museo y bueno, y ahora poderlo disfrutar con mi nieto, imagínate, me parece una idea genial. La Noche de los Museos se integra, además, en una de las líneas fundamentales del Ministerio y de la Dirección Nacional de Cultura, que es trabajar con inclusión social. No solo la inclusión social de aquellas poblaciones vulnerables, sino que esto supone que no haya barreras para la universalización en el acceso al disfrute de lo que es la riqueza patrimonial, artística y cultural de nuestro país. Parece una buena actividad, sale de lo común, mucha gente hace una cosa que no se acostumbra a hacer y lo más importante que me parece a mí que junta gente de todas las edades, niños, adolescentes, mayores, e inclusive esta gente de la tercera edad. El aumento de la participación ciudadana tiene que seguir creciendo. El desafío es hacer que la gente que nunca fue a un museo, vaya. Hay gente que recorre uno, dos, tres museos. Hay gente loca como yo que recorre 18. Pero, o sea, a mí me encanta esto. Y es genial. Disfruten esto, porque es genial.